Hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido o bienvenida al canal de Cultimedia Panamá. Mi nombre es Yair Poveda y hoy vamos a estar resolviendo uno de los retos que tenemos en los directos del programa de Style Leading que realizamos todos los jueves a las 7:30 p.m. hora de Panamá. Si te interesa participar, hacer código en vivo, te dejo el enlace en la descripción para que puedas tener más información. Ahora veamos el proyecto. Ok, aquí tenemos el reto y lo vamos a tratar de manejar de la forma más estructurada posible. Vemos que tenemos un color de background. Hay dos formas acá que nos pueden ayudar a mantener esta esfera y darnos esa impresión de que este elemento no está, digamos, totalmente cuadrado. Igual tenemos un elemento a la izquierda, las líneas que serían las que están todas presentes en el centro, y tenemos un elemento a la derecha. O sea que podemos utilizar un grid con tres columnas y una fila para la parte inicial de la estructura, y ya en los elementos centrales podemos crear varios elementos en el HTML y de manera par impar asignarle diferentes estilos para que tengan esas opciones de línea. Entonces, aquí tengo el proyecto completo. Y acá vamos a ver lo que estamos avanzando hasta el momento. Y como pueden ver, no tenemos absolutamente nada. Entonces, veamos el proyecto. Acá ya tenemos la base. Cuando ustedes participan en los retos, van a descargar unos archivos que son precisamente los que estamos viendo acá, con las instrucciones y el archivo base para empezar. La idea no es demorar en esto, así que simplemente acá nosotros podemos ir agregando las etiquetas que vayamos utilizando. Como siempre, me gusta tener un main container para tener todo el contenido estructurado, y esto nos ayuda un montón porque podemos tener todos los elementos en el centro directamente de la pantalla. Como les comenté, nosotros tenemos tres div o tres div principales luego del main container. Uno va a ser nuestro círculo de la izquierda, y aquí nos faltó algo importante, ¿no? Variable class, tenemos nuestro círculo de la izquierda. También tenemos otro elemento que es el que va a tener todas las líneas. Esto también lo vamos a agregar aquí. Vamos a agregar un class de líneas. Y va a ser nuestro container. Bien. Es base como que nuestro contenedor de líneas. Ahí vamos a tener un montón de líneas creadas. Y nos quedaría pendiente, para tener la estructura correcta, el último elemento que sería el círculo de la derecha. Bien, ahí ya tenemos el círculo bien escrito. Perfecto. Entonces, esto lo podemos mantener acá. A mí no me gusta utilizar la indentación en convertir todo en espacios. A ver. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Me molesta un poco esa parte. Ok, no pasa nada. Bien, aquí tenemos ya el círculo. Tenía nuestro primer elemento. Tenemos nuestro segundo elemento que vamos a estar utilizando, que sería el contenedor de las líneas. Dentro del contenedor de las líneas, ahí sí tenemos que incluir otros div, que son los que van a tener nuestras líneas separadas por color. Entonces lo podemos hacer así. Vamos a crear una línea y vamos a crear una clase para esas líneas. Una línea, será simplemente una línea. Basado en el proyecto, les digo que vamos a utilizar, si regresamos al proyecto, acá, okay, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas. Perfecto. No perdamos el tiempo, ya tenemos aquí 3 líneas. 6, 9, 10 y 11, borramos una, y ahí tendríamos todos los elementos que nosotros necesitamos en ese HTML para que esto funcione. Ahí podemos ver, tenemos el círculo, el contenedor de las líneas y el círculo de la derecha. Ok, entonces ahora vámonos al archivo de estilo, al CSS. Nuestra primera clase que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto va a ser la del body, que como es de costumbre, ¿ok? Como es costumbre, siempre tenemos que eliminar todo lo que son los márgenes, los padding, también lo llevamos a cero. Vamos a agregar el background color, que ya lo tenemos definido dentro de nuestra variable personalizada. Ahí ustedes pueden ver que está main background color. Esta es la manera que utilizamos para seleccionar ese main background color. Desde el background podemos decidir
que todo lo que está en este proyecto o en esta ventana, vamos a utilizar Display Flex para justificar el contenido al centro y alinear todos los items también al centro. Cuando somos estas propiedades, también tenemos que tener claro que debemos definir cuál va a ser nuestra altura del lienzo o lo que vamos a estar trabajando, y por eso definimos aquí que la altura será de 100% view per height, y también es el ancho de view per width. Perfecto, y aquí con esto tenemos todos los elementos en el centro de la pantalla. El problema es que no tenemos ningún otro estilo, así que vamos a empezar a agregarlo a nuestros main container. Ok, dentro de nuestro main container ya vamos a empezar a trabajar en el proyecto, y vamos a definir primeramente la altura del proyecto, que va a ser 220, lo que nos va a permitir crear las 11 líneas de 20 píxeles de altura cada una, y también vamos a establecer el ancho máximo del proyecto en 600 píxeles. Ok, ahí viene la parte interesante, porque ahora vamos a utilizar Display Grid. Ok, Display Grid va a crear 3 columnas y una fila. Perfecto. Entonces, eso lo hacemos con Grid Templates Columns. La primera columna va a ser de 200 píxeles de ancho, que es la que vamos a utilizar para el primer elemento. La segunda va a ser de una fracción, es decir, lo que sobre entre la primera y la tercera columna. Y la tercera columna va a ser de 200 píxeles de ancho también. Entonces acá agregamos ahora el Grid Template Rows. Y ponemos que será de una sola fracción, porque va a ser una sola fila. Bien, vamos a establecer algo que es muy útil, que es el Grid Templates Area. Y esto nos va a ayudar a definir cómo va a estar estructurada esas tres columnas y la fila. Para esto vamos a crear el círculo de la izquierda. Perfecto, vamos a poner área de las líneas, y vamos a poner el círculo de la derecha. ¿Eh? Círculo de la derecha, perfecto. Aquí cerramos, y aquí no deberíamos tener ya ningún problema. Entonces vamos a ir definiendo el primer círculo y vamos a asignarle la área a ese primer círculo. Nuestro primer elemento es el círculo de la izquierda. Entonces vamos a hacer un copy pasteo de ese elemento o de esa clase, y vamos a definirle que él va a estar en el grid area. Ok, el grid area sería círculo de la izquierda, tal cual lo definimos en la parte de arriba. Ya sabemos que ese elemento específico se va a ubicar donde nosotros, en la área del grid que nosotros definimos. Ok, el ancho de ese elemento va a ser de 200 píxeles, que estamos trabajando así como que en la orilla del río. Vamos a subir esto porque, ¿qué va? Ahí vamos a dar, perfecto. Ahí creo que se puede ver mucho mejor. Perfecto, ok, seguimos. Vamos a subir esto un poco más para no estar tan pegaditos al borde. Ok, tenemos esto, lo manejamos en un ancho de 200 píxeles como lo definimos en la primera columna. Ok, ¿cuál va a ser nuestra altura? La altura va a ser igual a la del grid principal, que va a ser 220. Vamos a agregarle el mismo background color que tiene el elemento de body, porque lo que queremos hacer es la ilusión de que en verdad ahí no hay nada. Ok, y le ponemos aquí main background color. Perfecto, ahí ya tenemos esos elementos. Como vamos a crear un círculo, vamos a trabajar con un radio de un border radius de 50%. Eso nos va a convertir nuestro elemento, que tiene una altura de 220 y un ancho de 200, en un círculo. Vamos a trabajar también con la posición relativa. ¿Por qué vamos a utilizar la posición relativa? Porque el elemento se va a ubicar justo uno al lado del otro cuando tengamos el grid. Y como ustedes pueden ver en el proyecto final, acá el círculo sí toma un parte del espacio de las líneas para dar ese efecto como de un embudo. Pero en realidad eso lo hacemos modificando o moviendo un poco la posición en left, tanto el círculo de la izquierda como el de la derecha. Le vamos a mover un poco hacia el centro para que haga ese efecto bastante agradable. Bien, entonces, como les dije, en el caso del de la derecha, en el caso del de la izquierda, vamos a utilizar el left para empujarlo un poco hacia el centro, de manera que nos haga ese efecto de que ocupa el espacio, ¿ok?
Y lo mismo vamos a hacer ahora. Solamente vamos a hacer, ok, acá tenemos también este problemita. Esto lo arreglamos con indentación y convertimos toda la indentación en espacios. Perfecto. Y creo que no lo hizo. Sí, lo hizo todo. Perfecto. Vamos a copiar esto. Y aquí va a haber un cambio de los dos círculos, porque esta es la única diferencia, es que dice de derecha. Y acá va a ser el right. Va a tener en la misma altura, el mismo ancho. Y ojo, acá se me olvidaba, va a estar ubicado en la posición de la derecha. Con el mismo background, el mismo radio. Perfecto. Vamos a ver cómo está nuestro proyecto en estos momentos, cómo sigue avanzando. Aquí ya lo vemos bastante bien. No creo que sea tan fácil de apreciar porque ahora todos tienen el mismo color de background. Pero como ustedes pueden ver, tenemos el primer elemento. Tenemos nuestro grid con tres columnas, una fila. El círculo de la izquierda ubicado en el círculo de la izquierda. El círculo de la derecha está en el último. Y nos falta definir las líneas del contenedor. Ok, vamos bastante bien. Ya tenemos casi todo el proyecto. Ahí solamente nos quedaría pendiente el tema de las líneas. Entonces vamos a definir primero a nuestra clase de líneas container. Tenemos que decirle que use el grid área de áreas líneas para que use el espacio que está en el centro. Perfecto, voy a volver a subir acá para que se vea mejor, más claro todo. Ya ahí tenemos ese elemento ubicado en esa posición. Y vemos que de ahí vienen un montón de elementos con la clase línea, 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 línea. Ok, eso lo podemos manejar muy fácil con las propiedades de par, impar. Ok, y ya lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a definir el ancho que debe tener ese elemento de línea, o la clase línea, que ancho y alto debe tener. Ya aquí tenemos ubicado esto, solamente lo quitamos. Le decimos que cada línea va a tener 200 píxeles de ancho. Bien, pueden poner el width abajo, y la altura va a ser de 20 píxeles. Ok, ya tenemos las líneas de 200 píxeles y cada una tiene 20 píxeles de ancho, o sea que ya lo tenemos ubicado en el medio del ancho 200 y 20 de altura, o sea que estamos casi. Ok, vamos a volver a copiar esto porque nos vamos a referir al mismo elemento. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora acá vamos a utilizar el NTH of type y vamos a pasarle un parámetro que es el 2n más 1 para los que van a ser impares, porque es el número más 1 del elemento que se encuentre dentro de las líneas container con la clase línea. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre los par y los impar? Que el par no va a llevar el número más 1. Eso es todo. También pueden usar el que se llama even y oven. Eso también lo pueden investigar. Cualquiera de los dobles funciona si lo usan así o utilizan even, oven. Ya están igual haciendo lo mismo. Ok, recuerden que no hay una sola forma para resolver estos retos. Y ahorita vamos a ver cómo se puede aplicar esto en el mundo real, porque aquí estamos ajustando elementos, colocando elementos en el HTML, asignándole valores, atributos, aplicándole estilos a esos elementos para que luzcan como nosotros queremos. Y es exactamente lo que haces cuando estás haciendo un proyecto web. En un proyecto web le van a entregar un diseño y ustedes tienen que ser capaces de agregarle los estilos al HTML, crear el HTML y agregarle los estilos para que quede justo igual al diseño que les están proponiendo. Y es lo mismo, básicamente. Acá lo que estamos haciendo es un ejercicio bastante corto de cómo se puede hacer. Ok, vamos a agregarle a esto un background color, y se me acaba de perder. Ok, debe ser que está mal escrito. Ok, vamos a agregarle un background color con la variable. Ok, al impar vamos a ponerle el mismo fondo que tiene el proyecto, para que dé la impresión de que está transparente, pero en realidad sí tiene un fondo. Y al par le vamos a poner el color de la línea. Entonces vamos a ver el proyecto en estos momentos cómo queda, y ya
tenemos listo nuestro proyecto. Vamos a examinar un poco. Acá voy a agrandar un poquito esto y espero que no se rompa. Perfecto. Aquí tenemos nuestro grid, que fue el que creamos, de 600x220. El círculo se ubica en la primera posición y ustedes ven que el círculo con el left tapa el elemento de las líneas. Aquí lo pueden ver. Si yo le remuevo el left de 50 píxeles, automáticamente deja que el elemento del centro sea cuadrado, porque ese círculo se ubica justo al lado. Pero nosotros queremos que le caiga encima un poco para darnos este efecto de embudo. Igual podemos ver que el círculo de la derecha hace exactamente lo mismo. Los dos hacen exactamente lo mismo, con la misma cantidad de píxeles, y le dan esa forma agradable. Y cuando vamos a ver líneas contenedor, que lo único que hace es tomar el espacio disponible, y cada una de las líneas de 20 píxeles de alto, ven cómo se va ubicando, y con la propiedad de NTH of type 2N y 2N+1, le decimos el par, impar, 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 y él va tomando un color diferente dependiendo si el elemento es par o es impar. Hasta aquí dejo el proyecto, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan descargar el proyecto y también ustedes pueden ver el código en sus computadoras si así lo desean. Recuerden que tenemos Style Leading y hacemos retos como estos todos los jueves a las 6:30 p.m. hora de Panamá. Son súper bienvenidos y ese enlace también va a estar en la descripción. Así que espero que se encuentren muy bien, cuídense y hasta el próximo video. ¡Chao!